Hola, la historia de hoy se llama El poder de la oración. Hace algunos años, un chico se cayó y se lastimó la rodilla. Todo parecía no ser tan grave, pero en vez de sanar, la rodilla se empezó a inflamar y le empezó a doler cada vez más y más. El doctor le dijo que tal vez iban a tener que cortarle la pierna. El chico empezó a tener fiebre y todo parecía indicar que el doctor tenía razón. La familia del joven decidió ponerse en oración. El padre, la madre y los hermanos se unieron en oración para pedirle a Dios que salvara al hijo del sufrimiento. Al día siguiente, el doctor se sorprendió al constatar que lo inflamado de la rodilla había desaparecido y que el enfermo dormía normalmente. 3 semanas después, el joven pudo volver a caminar. Dios le había sanado. El chico era Eisenhower. El Evangelio nos dice, pidan y recibirán. Muchas personas pueden probar la verdad de estas palabras. Dios responde siempre, aunque a veces parezca que no lo hace, y sobre todo cuando no responde como nosotros lo hubiéramos querido. Dios actúa siempre para nuestro bien y no siempre sabemos lo que es bueno para nosotros. Tenemos que confiar en Él y perseverar en la oración teniendo la certeza de que Él responderá conforme a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Encuéntranos de nuevo para escuchar una nueva historia en www.365historias.es.